Cali sigue sin perder en el campeonato porque juega bien y porque sostiene los resultados. Comenzó ganando en una jugada por izquierda de John Vázquez, que gana la raya, gana la marca, velozmente ingresa al área. El arquero rechaza y ese rechazo le deja la pelota servida para que Agustín Palavecino, que había iniciado la jugada, la envíe al fondo de la red. Corrían los 18 minutos del segundo tiempo y el Cali empezaba ganando el partido. Después, 10 minutos después, a los 73 minutos, logró empatar el Deportivo Pasto en una jugada de Pajoy por la derecha. Vanegas es el que centra y Jason Medina, como siempre, como todo 9, anticipándose en el área chica a los defensores, consigue empatar el partido. El 1-1 fue mérito para el Pasto, que lo logró igualar muy rápidamente después de irse perdiendo en el marcador, pero también para el Deportivo Cali, que consigue un buen punto ante uno de los difíciles equipos del campeonato.